Estimados compatriotas, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, el canal del pueblo, la voz del poblador y la voz del sin voz. En nuestro país, cada día nos empeñamos más y más en parecernos y en producir una semejanza con el desastre en que se convirtió Venezuela. Analizar esta situación no es tan fácil porque genera muchísimos resquemores. De hecho, en un video anterior que hice, en donde digo cuatro verdades sobre un político, recibí una llamada advirtiéndome que si no dejaba de hablar, no voy a usar el epíteto que se utilizó en la llamada, pagaría las consecuencias. Desde ya, yo quiero dejar en claro que yo no soy el tipo de persona que voy a andar haciendo pública amenazas de muerte ni esas cosas. El que quiera enfrentarse conmigo, señores, lo único que tienen que hacer, no me llamen por teléfono, vengan a mi casa, contáctense conmigo y yo tengo un ring y guantes y nos caemos a coscacho limpio si es lo que ustedes quieren. Y que gane el más mejor, como dijo Leonel Sánchez. Yo no le tengo miedo a hombre alguno. Me importa tres rajas, el tamaño que tenga y el peso que tenga. No es que yo sea un gran campeón, porque no lo soy. Pero miedo no le tengo a ninguno. Así que, señor político, si usted mandó a alguno de sus bastardos a amenazarme, hágalo usted mismo. Póngase los pantalones, demuéstreme las bolas que tiene y enfréntese conmigo y en televisión si usted quiere. Nos ponemos los guantes y nos sacamos la concha de su madre. Así de simple. Porque yo no soy un pituco como ustedes. Yo soy un hombre de población. Yo soy un hombre que aprendió a pelear desde muy pequeño. Y ni usted ni nadie me va a intimidar jamás. Bueno, vamos ahora. Esta es la última vez, la primera y la última vez que yo doy a conocer una amenaza. No lo haré nunca más. No me interesan las amenazas, porque el que amenaza es un cobarde. Le tengo más respeto a aquel que me enfrenta cara a cara que el que en forma anónima me amenaza. Punto. Se acabó la discusión. Bueno, decía yo, y antes de continuar, pido perdón por el grueso epíteto que utilicé, pero hay ciertas personas, y nosotros los pobladores lo sabemos muy bien, a los cuales no se les puede hacer entender si no es en su propio idioma. Bueno. Decía yo que nos queremos parecer cada vez más a Venezuela. Y digo esto por los acontecimientos de ayer, de toda esa turba de gente que salió a protestar porque tenían hambre. ¿Realmente en Chile hay gente pasando hambre? ¿Como en Venezuela? Uno mira las fotos que tomaron de aquel evento, y lo único que ve es gente joven, saludable, con ropa de calidad, ropa de marca. Bueno, y si esa gente tiene plata para comprar ropas de marca, zapatillas de marca, ¿por qué en vez de comprar zapatillas de marca no compran comida? ¿O es que esto fue preparado una vez más por el gobierno en la sombra que tenemos en este país? ¿Y que es el Partido Comunista y el Frente Amplio? Porque a mí no me cabe ninguna duda de que todo esto es preparado. Esto no es espontáneo.
A mí me van a decir que la palabra hambre puesta anoche en el edificio en Santiago es algo espontáneo o es algo preparado. No, eso es preparado. Eso tiene una gran preparación, una gran logística de mucho tiempo. La izquierda está desesperada, desesperada por salir a protestar. Y están tan desesperados que no miran las consecuencias. Pero esto se debe a que tenemos un gobierno pusilánime, cobarde, entreguista y, lo que es peor, inexistente. El gran problema de nuestra ciudadanía es que quieren que se lo den todo de gratis. Me da la impresión, y esto es lo mismo que pasó en Venezuela. Cuando Chávez empezó a repartir dinero para todo el mundo, y recuerdo las palabras, no vale, no te preocupes, para eso tenemos petróleo. Y ahora, ¿dónde tienen el petróleo? Se lo están comiendo porque no tiene precio. Y lo que es peor, y el poco precio que tiene, ellos no lo pueden sacar del subsuelo porque tienen todas las cañerías tapadas. Y como las compañías petroleras extranjeras salieron de Venezuela y se llevaron toda la tecnología, y los países no le venden tecnología a Venezuela para que pueda limpiar esas tuberías, ahí están. Con cuatro pozos lipidientos que le están dando unas gotas de crudo. Pero volvamos a nuestro país. Cuando uno empieza a ver este tipo de revueltas y la autoridad sencillamente no existe, se empieza a hablar de Estado fallido. Y yo creo, esta es mi modesta opinión. Vamos a pasos agigantados a un estado fallido. Como yo veo este asunto, veo muy, muy difícil que la cosa esa que está en la moneda termine en los siguientes 2 años. Yo no creo que lo termine. Aquí van a suceder dos cosas solamente. O la izquierda lo tumba y este país se convierte en otro satélite de Cuba, que es lo que la izquierda quiere, y se van a robar hasta el último peso que tenemos nosotros los imponentes en las AFPs, porque a eso apuntan, o, cosa que dudo mucho, los militares salgan, tomen control una vez más del país, como sucede cada 40, 50 años, y ponen orden. Pero lo segundo, yo lo dudo mucho, por dos razones. Los militares de hoy en día no son los militares de 1973. Los militares de hoy en día son gente, al igual que los políticos, pusilánimes. Muchos son cobardes, sin pantalones y gallinas. Y los pocos militares de carrera y con tradición militar no quieren meterse por la única y sencilla razón de que no quieren caer en lo que pasó con los héroes que salvaron este país en 1973 y que hoy en día se están pudriendo en Punta Peuco. A mí no me pueden contar cuentos de esa época porque yo la viví. Así que el que me quiera ofender pierde su tiempo. A mí no me cuentan cuentos. Ahora, no solo conforme con todo este caos que se pretende presentar, la falta de respeto a la autoridad es tal que hoy en día, perdón, que hoy en día
La cuarentena es lo mismo que la nada. Nadie la respeta. No la respeta ni siquiera para cuidar su propia salud. ¿Por qué? Porque hay un grupo de babosos que están diciendo en las poblaciones, entre las cuales se cuenta la cual donde yo vivo, que todo es una estratagema, una estrategia del gobierno para parar las revueltas. Y que el pueblo tiene que salir a defender la soberanía. ¿Cuál soberanía? Si nosotros no estamos siendo atacados por ningún país, afortunadamente, afortunadamente, porque déjeme decirle una cosa, si en este momento Perú o Bolivia se decidieran a atacarnos, llegan hasta la plaza de armas, toman a Piñera, lo hacen un asado, se lo comen y se devuelven. Porque Piñera y los políticos chilenos son una raza maldita de cobardes. Eso es lo que son. Unos vendepatrias. Todo esto de la pandemia, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y yo lo he dicho una y otra vez. Esta pandemia se ha contenido por la gran labor que ha hecho el ministro Mañalich. Pero no por lo que ha hecho Piñera. No. Piñera pasó a segundo plano. Piñera hoy en día cualquiera lo ningunea. Y ya voy a hablar de eso. Cualquiera ningunea a Piñera. Pero la pandemia ha sido llevada de la manera en que la llevamos hasta ahora, gracias a los esfuerzos de Mañalich. Pero como dije ayer en otro video, ayer dije que eran 100 países los que han firmado para que se haga una investigación profunda sobre el virus chino. Hoy día ya son 120 y sigue aumentando. Pero nuestro país, silencio por el foro. Calladito el canciller, poco menos que se mete debajo de la cantimplora para que no lo vean. Porque ellos están comprometidos con el embajador chino en Chile que les suelta billete. Y usted me dirá, no, ellos son ricos, no necesitan billete, usted no sabe de qué cantidad estamos hablando. Mire, el rico más rico se baja los pantalones cuando el billete es grande. No vaya a creer usted que el dinero produce asco, no, el dinero no le produce asco a nadie. Esta mañana, escuchando las noticias, en una entrevista que se le hace al megaterio Miguel Insulza, un político de fuste, lo voy a poner así, de fuste, por no decir que es un corrupto de la A a la Z, un tipo que ha vivido de la política a todo nivel. A todo nivel. No ha habido puesto que no ha ocupado en política, pero no le ha trabajado un día a nadie, jamás, nunca. Mírenlo lo gordo que está, no puede ni hablar. Y la voz aguardientosa que tiene no es porque el tipo esté muy gordo, es porque bebe como un cosaco. Miguel Insunza, que es el mismo señor que fue ninguneado públicamente, internacionalmente, por Chávez cuando estaba vivo, y que lo basureó hasta que se cansó y al final se limpió el rabo con él, hoy en día se da el lujo de ningunear a la cosa esa que tenemos en la moneda, por la sencilla razón de que
no lo considera un interlocutor válido para llegar a un gran acuerdo nacional. Y yo me pregunto, ¿un gran acuerdo nacional para qué? Si ustedes jamás nunca han respetado ningún acuerdo. Un acuerdo con ustedes tiene el mismo valor de un acuerdo que tengo yo con mi gato para que no cace ratones. Entonces, señor Insulza, ¿de qué está usted hablando? Fíjese usted que sus palabras lo condenan una y otra vez. Y usted es tan carepalo que cree que todos somos estúpidos y le creemos todo lo que usted dice. Ponga atención a lo que usted acaba de decir acerca de la reelección o del término de la reelección de los diputados y senadores. Mire lo que usted dice. Convénzase usted solo. Escuche. Las declaraciones del senador Insulza. Saludamos a AgroSystems, donde contamos con los mejores productos para tu riego agrícola y protección de frutales. En tiempos difíciles seguimos trabajando para ustedes y tomando todas las medidas de protección para nuestros colaboradores y clientes, y así continuar entre... Sí, con una grande... Ahí está. Límite, por ejemplo, de 16 años para todos. Para todos, nadie puede ser diputado más de 4 veces, senador más de 2 veces. Ahora me van a decir qué pasa con el que a los 3 años, a los 3, después de este periodo, se puede que se quiere cambiar a senador, y mala suerte, tendrá que postular de nuevo a diputado por la alcanza. 16 años para todos. Esa es la opinión mía. Y puede ser dos periodos de diputado y uno de senador, etc. Eso sería lo que yo aceptaría, pero todavía estoy dispuesto. Escuche. En eso a lo que se quiera. A lo que no estoy dispuesto a la retroactividad. La retroactividad no está a favor. No, absolutamente. Fíjese usted que esto que tiene nombre y apellido. Hay gente que quiere desplazar a otras. Y como siente que esas otras le bloquean el camino para su aspiración legítima de hacerlo, entonces hay que echarlo por la vía administrativa, no por los votos. Entonces hay gente que, por ejemplo, no les gusta los senadores, que quieren ocupar ellos esa senadora. Él está de acuerdo que no haya reelección, un máximo de 16 años, pero él no quiere retroactividad, él quiere empezar borrón y cuenta nueva de aquí para adelante. Es decir, de acuerdo a este garca de la política, un personaje como Letelier, que lleva 30 años en la política, podría estar otros 16, es decir, 46 años, toda su vida útil, supuestamente útil, porque ese ha sido un inútil toda su vida útil, profitando del Estado. Estos son los políticos que nos quieren vender la pomada después cuando vienen las elecciones, y nos prometen el oro y el moro. Este es el tipo de políticos que nosotros tenemos que condenar y apuntar con el dedo. Estos son los megaterios, estos son los parásitos que tenemos que evitar. No podemos permitir que parásitos como este Insulza y todos los otros quieran seguir apernados por otro montón de años mientras nosotros pelamos el ajo y ellos nos suben los impuestos todos los años. Es tan carepalo este Insulza, que le hace una pregunta a la periodista acerca de la actitud de Rabindranath Quinteros. Y él, muy suelto de cuerpo, dice, eso fue un error. Un error, escúchelo bien, un error. Cuando el tipo que se fue en el helicóptero solo, sin pasajeros, no había nadie más en el helicóptero. Por lo demás, el helicóptero era propio de él. Se fue a la costa, lo condenaron, le dijeron de todo, con justa razón.
Pero a un político socialista del mismo partido, el señor Insulza, no, pues, épale, cuidado, estamos hablando de gente bien, estamos hablando de gente linda. Estamos hablando de los que dirigimos los destinos de la patria. Señor Insulza, no sea insulso, vaya a lavarse ese rabo, rememorando al finado Chávez. Al señor Insulza, lo único que le interesa es saber cuánto dinero hay en las arcas fiscales para saber cuánto más vamos a durar. Porque seguramente, si hay poco dinero, va a salir a mendigar algún puesto por ahí, por las organizaciones internacionales, porque para eso he mandado a hacer. Tiene dos virtudes, Insulza. Ser un burócrata vago y un pegador en la pera profesional. Porque cuando yo estuve en Washington, y él estaba en esa época ya, el hombre no lo vi nunca meterse una mano al bolsillo para pagar un trago o pagar nada, siempre viviendo de cachete. Porque ese es el hombre. Ese es Insulza. Y que me desmienta si puede, porque hasta fotografías tengo que no las voy a mostrar a menos que sea estrictamente necesario. Pero este señor Insulza se da el lujo de proclamarse como la voz autorizada para llegar a un gran acuerdo. ¿De dónde? ¿De dónde? Si usted ha sido toda su vida un pusilánime. Con este tipo de gente, estimados compatriotas, lo más probable, y hoy en día estoy cada vez más seguro, es que vamos a volver a la pobreza abyecta una vez más. Porque tenemos una juventud millennial que no quiere trabajarle a nadie y se creen dueños absolutos de la verdad. Por ahí ya para ellos la palabra trabajo es un producto de alergia. Los políticos, por su parte, brillan por su ausencia. La Araucanía hoy en día está en llamas. En llamas. La Araucanía es un verdadero Far West. En las cercanías del lago Llauchau hay una gran fábrica, un gran laboratorio de drogas duras, llámese cocaína. Y sin embargo, la policía no llega por allá. ¿Sabe usted por qué? Porque el narcotráfico tiene una cualidad muy especial. El narcotráfico permea hasta el político más impoluto. Lo corrompe porque es mucho el dinero que eso maneja. Y a mí me da la impresión que en la Araucanía hay una gran corrupción, porque en la Araucanía se está produciendo droga, pero mire, por cantidades industriales. Y por si fuera poco, y como la joya de la corona, hace pocos días atrás, una persona que vive en Temucuicui, con quien tengo una amistad de muchísimos años, me informó que llegó hace 2 meses atrás a la zona un lugarteniente colombiano que tenía el llamado Mono Jojoy, un criminal guerrillero que está dando instrucción de sabotaje y terrorismo en la Araucanía. Las autoridades chilenas, como siempre, no les interesa porque ellos viven en Santiago. Pero fíjese usted hasta dónde llega la corrupción. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Todos ustedes han escuchado que han quemado fundos, maquinarias, casas, han baleado a dirigentes campesinos.
¿Pero alguno de ustedes ha escuchado que alguna vez se hayan metido a la casa de la Bachelet o a la casa de Piñera o a la casa de los otros políticos que están en el lago Caburgua y les hayan destrozado algo? No. ¿Sabe usted por qué? Porque ahí hay un acuerdo tácito de no te metas con mi área y yo te dejo tranquilo en la tuya. Porque si no, ya qué rato le hubieran quemado los ranchitos que tienen la gorda Bachelet y la cosa esa que tenemos en la moneda. A este paso, estimados compatriotas, en 5 años más vamos a ser Venezuela. Si tenemos la suerte, si tenemos la suerte, mire lo que voy a decir, si tenemos la suerte de llegar a las elecciones, ¿sabe usted en qué vamos a caer? Vamos a salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Porque o gana la izquierda y nos vamos todos a la mismísima mierda, o gana un populista como José Antonio Kast, que tiene muy buenas ideas, pero no tiene respaldo político. Porque la gente tiende a personalizar, pero no piensa en las consecuencias. Lo mismo que Piñera. Piñera ganó las elecciones, pero aún así no tiene respaldo político, porque incluso políticos de su mismo sector de Renovación Nacional, el señor Desbordes específicamente, lo apuñala por la espalda. Y con un José Antonio Kast, que no tiene un partido político fuerte detrás de él. De hecho, hoy el diputado Urrutia, que pertenece hoy en día al partido de José Antonio Kast, muy fresco de cuerpo, él votó por subir los impuestos a las plataformas digitales que paguen el IVA. Y yo digo, ¿cómo puede pagar IVA una compañía que no tiene ni siquiera una tachuela en el país? Que no tiene infraestructura, no tiene nada. ¿Cómo puede ser eso? No es que yo esté en contra, pero si le ponen impuesto a eso, ¿por qué no le han puesto más impuesto a las carreras de caballos, por ejemplo, que produce tanto dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no le ponen más impuesto a la entrada al estadio? Las carreras de caballos producen miles de millones de pesos al año. ¿Por qué no le ponen más impuestos? ¿Por qué no le suben un impuesto a un 20% a las carreras de caballos? Las carreras de caballos no son de gente pobre. Las carreras de caballos son de gente de mucho dinero. Los Falabella, los Sayé, to toda esa gente de alta alcurnia. Ellos tienen caballos. Mi vecino tiene un caballo, pero el que usa en el carretón. No es de carrera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que abrir muy bien los ojos, porque, como ya lo he dicho antes y lo voy a decir una vez más, la gente joven con educación, la gente que ama el progreso y el progreso por el esfuerzo propio se está yendo del país como usted no se lo imagina. ¿Y sabe qué países lo están recibiendo? Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Esa gente que se preparó en este país, se educó en este país y se tienen que ir porque no hay trabajo. Y que para conseguir cualquier trabajo tiene que tener un pituto político. La única solución en este país es que un militar con los pantalones bien puestos haga una limpieza total una vez más y levante este país una vez más. Porque de otra manera, estimados compatriotas, vamos directo al abismo.
No podemos vivir así. No podemos vivir como el ascensor, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Estuvimos a punto de dar el paso al siguiente peldaño para alejarnos de esta basura que es la política sudaca. Pero los porfiados hechos y la ignorancia de nuestro pueblo nos impulsa a irnos para abajo otra vez. ¿Por qué? Porque ponemos en los puestos de gobierno a ineptos como Piñera, cobardes, y ponemos en el Senado y en la Cámara de Diputados a basuras como los comunistas y el Frente Amplio. Eso nos va a llevar una vez más al subdesarrollo total. Vamos a volver a ser un país pobre como Haití. Cuando eso suceda, espero yo estar muerto, no tener que verlo, porque para mí va a ser muy doloroso ver todo eso. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero y juntos somos más.